Buenas noches a todos los gatos que se están conectando a esta hora. Bienvenidos a la sala de los mismos gatos. Feliz martes, frío y lluvioso martes aquí en Bogotá. No sé cómo estará en Buenos Aires, Lauris, pero acá está helando. Aquí ya empezó querido el verano. Gato. Así es. Oigan, gatos, hoy realmente no les tengo un día como hoy o un día internacional. Pero como yo no voy a estar mañana, porque como ustedes saben, yo los miércoles a esta hora tengo clase, les cuento que mañana es el Día Internacional del Soltero. Entonces, desde ahora, para los solteros de esta sala y para los que están conectados, feliz Día Internacional del Soltero. Y me autofelicito también por el Día Internacional del Soltero. Mañana no nos vemos, pero nos volvemos a ver el jueves. Bueno, queridos gatos, ahora sí entremos en materia. Hoy tenemos un invitado espectacular, pero antes de anunciarles, además ustedes ya lo saben quién nos está acompañando, queremos hablar de un hecho que ocurrió la semana pasada. Mientras muchos esperábamos ansiosos los resultados de las elecciones en Estados Unidos, la plenaria de la Cámara de Representantes hundió una vez más el proyecto de reforma política. Digo una vez más porque varios han sido los intentos por reformar la política en Colombia y no ha sido posible. Todos terminan en el archivo olvidado del Congreso. No podemos dejar pasar desapercibido este tema porque, como ya lo dije, no es la primera vez que ocurre. Distintos han sido los esfuerzos por reformar la política colombiana, lastimosamente sin éxito. Es aquí donde nos preguntamos qué es lo que está pasando, por qué los políticos se niegan a reformarse, por qué no ha sido posible llegar a un consenso frente a este tema tan importante para los colombianos, para la política en Colombia. Hoy nos acompaña un gato de esta casa al que, por supuesto, queremos mucho, sin extenderme en los halagos, autor de este proyecto tan importante, que lastimosamente se hundió en la Cámara de Representantes, José Daniel López, representante de la Cámara por Bogotá. Bienvenido una vez más a esta sala de los mismos gatos y gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, buenas noches. Gracias, Natalia. Gracias a todos los mismos gatos que hacen esta conversación y todos los gatos que nos siguen por medio de las distintas redes sociales. Feliz de estar acá. José, bueno, para entrar en materia, cuénteles a los gatos en detalle qué fue lo que pasó el miércoles pasado en la plenaria de la Cámara de Representantes. Pues pasó lo que pasa siempre, que da tristeza, pero la verdad no nos sorprende. Y si oyen un gato al fondo, es la gata Kitty, que es, yo lo advierto para no estresarme y que hace parte del sonido ambiente, sobre todo cada vez que yo hablo. Además, con este programa, los mismos gatos se las presento. Y va a hablar durante todo el programa, creí. ¿Qué hacía? Entonces, pasó. A ver, aquí también se reporta el gato de Freddy. Pasó uno lo de los tres. Que pasa y que no, digamos, da tristeza. Yo no sé uno porque le da tristeza, pero. Pero en realidad nos sorprende y es que la clase política tradicional del Congreso puso por encima sus propios intereses, su propio pellejo, a expensas del bien común y a expensas del interés ciudadano. La reforma política tenía varios elementos, pero al menos tenía dos que le daban pánico a los políticos tradicionales. El primero, la eliminación del voto preferente. Este era un punto fundamental, el voto preferente es la principal causa de corrupción en la política en Colombia, al menos en lo que tiene que ver con la política electoral. ¿Y por qué lo digo? Por ejemplo, en el año pasado, en las elecciones territoriales, tuvimos en simultánea 110 mil candidatos compitiendo al tiempo por recursos de financiación. Entonces, cuando usted tiene 110 mil candidatos buscando plata para poder hacer su campaña, obviamente uno más plata que otra, dependiendo de su forma de hacer política, dependiendo del municipio o el departamento donde estén, pues lógicamente lo que termina haciendo es monetizar la campaña, volver el factor monetario, volver el factor dinero, el gran diferenciador que determina quién tiene éxito y quién no en una campaña política. En otras palabras, en la medida en la que el voto preferente lleva a que existan 110 mil opciones de poder, pues el factor económico se vuelve fundamental, las campañas empiezan a aparecer más a subastas y menos a debates, más con algo que un rato hablaba con Larisa Pizano, y es que a los medios de comunicación, al menos a los tradicionales, no les interesan las elecciones a corporaciones públicas. O sea, el rollo cuando usted es candidato al Congreso
estamos hablando del Congreso, no del Consejo de un Municipio X, y lograr que un medio de comunicación lo cubra es absoluto. Entonces, el único camino muchas veces pues, es el de sobrepasar toda clase de gastos en publicidad, recurrir a estructuras políticas que no están por defecto, diría yo, pero todo eso, digamos, va encareciendo las campañas. Segundo, efecto motivo del voto preferente. Es que ha vuelto a los partidos no en elementos de consistencia ideológica, en, digamos, en tanques de pensamiento, sino los ha convertido en una especie de grandes confederaciones de señores feudales regionales electorales, en donde la vuelta para usted ser exitoso como partido es sumar muchos liderazgos regionales, no importa que unos estén a favor del aborto y otros en contra, que unos defiendan la paz y otros sean los mayores opositores, lo que importa es que tengan votos, porque si tienen votos, usted dispara la cifra repartidora, supera el umbral y va a sacar más curules, curules que serán más curules. Por eso acá el paso que propusimos era eliminar el voto preferente y volver obligatorias las listas cerradas acompañadas de democracia interna. Obviamente eso implicaba cambiar el sistema de partidos, cambiar la forma en la cual se eligen los parlamentarios actualmente y naturalmente, o desafortunadamente, porque no es natural, muchos de mis colegas, sobre todo los de los sectores más rancios, más tradicionales de cada partido político, optaron por prevalecer o por poner por encima su interés particular. Y hay un segundo punto que solo menciono porque lo podemos desarrollar más adelante, y era la idea de las listas paritarias y alternadas entre mujeres y hombres. Si logramos que si un hombre es la cabeza de lista y la mujer sea el segundo renglón o viceversa, la consecuencia automática es que la composición del Congreso va a cambiar sustancialmente. En un Congreso que es patriarcal y machista, conformado en un 80% por hombres, las asambleas, los consejos municipales, por ejemplo, tienen 12% de integración femenina solamente. Si migrábamos a las listas paritarias, la consecuencia lógica iba a ser que muchos hombres que tienen curules iban a tener que salir de esos curules para que entraran mujeres. ¿Cuáles mujeres? No sabemos, otras mujeres, eventualmente los mismos grupos políticos o de las familias, posiblemente también en muchos casos mujeres con procesos sociales y políticos propios, interesantes, y es bajo ese entendido que, digamos, yo creo que al final del día la clase política tradicional sintió su statu quo y su zona de confort amenazada, y pues recurrieron a la fácil, que fue hundir la reforma política, desafortunadamente, Natalia. José, representante, perdón, representante, entonces, eso quiere decir que, ¿por qué se ríen? Porque digo representante. Porque nos pisamos. Daniel, José. Lo que entiendo entonces es que las mismas mujeres votaron en contra de el tema de paridad. Porque pues hicieron la reforma, y eso me da para pensar muchas cosas, y es que efectivamente tal vez tenemos una gran parte del Congreso que está muy pegada a la política tradicional que tanto daño le hace al país. ¿Por qué? ¿Cuáles son los intereses que hay ahí? ¿Por qué se resisten precisamente a reformarse y a renovarse y avanzar un poco a mejorar el sistema? ¿Cuáles son los intereses que hay? Bueno, en el caso de las mujeres específicamente, hay mujeres, la mayoría de ellas votaron de hecho a favor de la reforma política y a favor de la paridad de género, mujeres además supremamente diversas en lo político. En esto nos acompañó desde Ángela María Robledo, pasando por Juanita Gubertus, llegando hasta Adriana Matiz, por ejemplo, que es representante del Partido Conservador. Pero sí hubo algunas mujeres, por ejemplo Margarita Restrepo del Centro Democrático, que argumentaban que no consideraban que ese fuera, digamos, el mecanismo más idóneo para lograr mayor paridad de género en la composición de los cargos de elección popular. Válido. Pero lo que hay que entender de fondo es lo que Laura pregunta, yo creo que es donde está el meollo del asunto, y es el interés. Hay una gran diferencia entre el interés de un político y la posición de un político. Muchas veces la posición es lo que dice en público, que tiene por propósito real justificar un interés menos confesable. Y el interés acá, Laura, es absolutamente claro, y es dejar las cosas como están. No importa que hoy la ciudadanía en medio de la pandemia se sienta desconectada de la clase política o de la mayoría de ella, no importa que el Congreso sea la institución más desprestigiada del país, no importa que la calidad de la representación parlamentaria en muchos casos sea
deficiente, lo que importa es mantener el poder por el poder mismo. Y esto tiene que ver con la lógica con la cual se construye el poder desde la política tradicional en Colombia. La política tradicional de otros tiempos, si valiera de algún modo esa dicotomía, era una política tradicional que de algún modo tenía propósitos más claros, digamos. Sin duda, Alberto Lleras Camargo era un político tradicional, sin duda, pensemos en ejemplos para no embarrarla, Alfonso López Miquelsen era un político tradicional. Pero más allá, digamos, de las prácticas de algún modo asociadas a la afiliación partidista, a la existencia de redes clientelares, había un propósito superior en su agenda política y era producir determinadas transformaciones del país. Lo que pasa hoy con el poder tradicional en Colombia es que perdió su agenda programática, perdió su visión de país. O sea, para no ir tan lejos, pensemos en el gobierno. El gran drama del gobierno no es el problema del acuerdo de paz, el gran drama del gobierno no es ni siquiera en términos políticos los efectos económicos de la pandemia. El gran drama del gobierno es que no sabe para dónde va, no sabe cuál es su norte. Y ese es el reflejo de la forma en la que se construye el poder tradicional en Colombia. Buscan el poder para mantenerse en el poder, para perpetuarse en el poder. Es el poder que no responde la pregunta de Darío Echandía del poder para qué. Es el poder autorreferenciado, el poder por el poder. Y si el fin último de nuestro poder no es producir reformas estructurales, que la reforma política era una de las pocas reformas estructurales que se han intentado en estos 4 años, pues simplemente ejerzamos nuestro poder, el poder del voto en el Congreso, para mantener un statu quo que no le resuelve los problemas a la gente, que tiene a los empresarios quebrados, en particular a los pequeños y medianos empresarios, que tiene a la gente hablando pestes del Congreso, pero es un modelo, al menos en términos de reglas de juego formales, que sirve para lograr que estas mismas personas sigan. ¿Y cuál es la única forma, Laura, de romper, digamos, el espinazo de este espiral de poder por el poder? Desde esa visión tradicional, cuando la gente sale a votar. Cuando la gente sale a votar, en el 22 que la gente salga a votar distinto, sobre todo en las regiones. Hay una nueva camada de congresistas, ustedes acá, he visto que han invitado a muchos de ellos, desde el Centro Democrático hasta militantes del equipo de Gustavo Petro, que son valiosos, que hacen un ejercicio de conciencia. Pero cada vez que llega un ejercicio de renovación política por medio de reformas al Congreso, quedamos los mismos gatos con nuestra condición minoritaria enfrentándonos a unas mayorías tradicionales en el Congreso de la República. El interés es mantenerse en el poder y no cambiar nada. Y la única forma de romper ese ciclo es votando de manera distinta. Me gusta mucho oír al representante López hablar, digamos, en términos fuertes, contundentes de política, digamos que de la política dura y dura, pura y dura, porque a veces se tilda al centro de tibio, de no asumir posiciones, y creo que el representante José Daniel López es el ejemplo de que el centro no es tibio. Pero a propósito de esto, yo le quiero hacer una pregunta. Usted nos estaba haciendo todo un diagnóstico sobre la situación del Congreso y por qué no se permite reformar. Y mi pregunta un poco alude a que, representante, usted ha logrado consensos a la vez que ha hecho o ha liderado debates de oposición importantes, como cuando se opuso a las objeciones del gobierno a la JEP, ha logrado ser crítico, pero digamos que también empático, y ha resaltado que varios de sus compañeros son buenos y muchos, pero aún así esta reforma sugiere lo contrario. Mi pregunta es, ¿usted sigue creyendo en el Congreso? ¿Será que estas vías, digamos, normales, institucionales, se quedaron cortas? A los que no nos gusta una constituyente para preservar el espíritu del 91, ¿será que nos tocará irnos a una constituyente para que el Congreso se deje reformar? Yo le tengo pánico, Humberto, a las asambleas constituyentes, al menos como están planteadas hoy. Eso termina siendo una especie de chiquen blanco. Imagínense, uno puede perder una elección al Congreso, uno puede embarrarla en una elección presidencial, pero lo que uno no puede perder, o en lo que la ciudadanía no se puede equivocar, es en la elección de una Asamblea Nacional Constituyente. Imagínense ustedes las consecuencias de montarnos, por ejemplo, en la constituyente que promueve el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Eso nos llevaría a una elección impulsada por toda la atracción que le generaría el éxito en esa Asamblea Constituyente, y que le implicaría también su condición de algún modo hoy de víctima o de persona que está
sobrepasando o al menos administrando con mejor éxito su situación judicial. Eso tendría un resultado directo en las urnas, y es que el Centro Democrático y en particular sus sectores más radicales tendrían una presencia sustancial en la Asamblea Constituyente. Lo propio ocurriría con los militantes del otro extremo, con Petro y sus amigos. ¿Qué tipo de nueva constitución se puede esperar para ese momento? Yo creo que no es el momento de una asamblea constituyente, pero además hay que entender una cosa, de golpe me fui muy elaborado. Lo sustancial y lo inmediato que hay que entender de la constituyente Álvaro Uribe o de la constituyente que, por ejemplo, propone Roy Barreras, es que son constituyentes que sus promotores saben que no van a prosperar. Son constituyentes inviables, son constituyentes que simplemente adelantan un ejercicio de recolección de firmas para adelantar un ejercicio político que los vaya listando. Ahí sí, para las elecciones que sí va a haber en el año 2022 de presidente y de Congreso, como anota Laura. Populismo puro y duro. Populismo para acabar con la JEP, o populismo para unificar las cortes, o en el otro lado de la balanza, populismo para intentar una revocatoria al mandato presidencial, que a todas luces, aún con este presidente regular y deficiente que tenemos, resultaría altamente inconveniente. Simplemente lo que son, Dios mío, esto es como tener un guionista, campañas que nos van a salir muy caras en términos de inestabilidad institucional y en términos de, digamos, y de descrédito de nuestras instituciones. Juan, en ese orden de ideas, uno se pregunta qué está pasando, porque, por ejemplo, nosotros vemos en las elecciones, por ejemplo, de Estados Unidos, que al mismo tiempo, mientras elegía presidente de la República y el Congreso de la República, uno encontraba que se hicieron cerca de 130 o 120 consultas en 32 estados de los Estados Unidos. Y salen unas cosas sorprendentes de avanzada, como por ejemplo lo que discutíamos el día de ayer con la marihuana, con fines recreativos, entre muchas otras reformas importantes que vienen para los Estados Unidos. Entonces uno se pregunta, entonces, ¿qué es lo que está pasando en Colombia? Nos estamos quedando atrás en temas internacionales importantes como el tema de la marihuana. ¿Qué está pasando? Necesitamos reformar las instituciones, necesitamos entonces crear una nueva estructura de Estado. Yo sé que podría parecerse un poco mi pregunta a lo que decía una constituyente, pero entonces, ¿qué hacemos para que funcione? Porque las instituciones no funcionan, la democracia se está quedando corta, los cambios importantes para el país, la transformación digital. No estamos en nada, pareciera que nada estuviera avanzando. Es como se pierde un poco la esperanza. ¿Qué podríamos hacer al respecto? Pues vea, yo creo que el reto más importante, y si coplo las palabras de Álvaro Uribe, es pilas con el 22, pilas con la gente por la que se va a votar, sobre todo, digamos, yo no debiera decir esto, pero sobre todo en las regiones. Bogotá es una ciudad que en general tiende a elegir mejor por distintas razones, tiende a ser más arriesgada, más avesada, más salida de los patrones convencionales, pero nada, hacemos acá eligiendo un número de congresistas pilos, algunos otros en las regiones. Si la mayoría de los congresistas al final del día se siguen eligiendo porque los recomendó un amigo o porque fue el que proveyó unos bienes para una comunidad o simplemente fue el que puso la fiesta más chévere a la hora de la campaña. Mientras tanto, yo creo que lo que debemos seguir haciendo es intentando por la vía institucional, quienes hoy estamos en el Congreso, reformas que ayuden a avanzar. Anoche logramos aprobar en comisiones primeras conjuntas las listas paritarias, no son las listas cremallera, en donde mujeres y hombres se intercalan en una lista cerrada, pero sí son listas paritarias en la medida que mujeres y hombres tienen la misma participación en las listas de elección popular. Logramos eso, logramos la creación de la región metropolitana Cundinamarca-Bogotá con Juanita, Gubertus, sacamos adelante la segunda vuelta para elegir alcalde de Bogotá junto a Juan Carlos Lozada, que ayer estuvo acá. Logramos sacar adelante la ley del empleo del adulto mayor, la ley de pasantías. Vamos muy bien con nuestro proyecto de ley de internet sin IVA para eximir el cobro de IVA sobre planes de telefonía celular de menos de 70 mil pesos mensuales. Hay que seguir insistiendo en los cambios institucionales, hay que seguir denunciando que el Congreso la embarra, ya terminó Natalia, cuando por ejemplo, se deja sin plata la JEP, cuando se hunde el proyecto del cannabis recreativo, pero también hay que ir preparando el terreno de la opinión pública
para entender que el cambio debe llegar en forma de votos en el año 2022. Representante, sin duda que usted es una esperanza pues para este Congreso y me podrán decir la América, pero es así. Y ya con ese diagnóstico que usted nos estaba dando frente a la reforma, en una entrevista hace pocos días usted dijo, pese a la frustración, no estoy sorprendido. Creo que nuestra política tradicional nos ha enseñado a no esperar mucho de ellos. Si definitivamente el Congreso, representante, se niega a ese cambio estructural, ¿usted va a insistir en el proyecto en la próxima legislatura? Y uno dice, bueno, si haciendo lo mismo no se logra el cambio, ¿usted tiene un plan B? Pues el plan B es la persistencia y el plan B es la esperanza en el mejor criterio ciudadano. En marzo vamos a volver a presentar la reforma política y no vamos a ir con una versión más suave para tratar de transar con los sectores tradicionales. De hecho, esta era una versión que armamos en clave de viabilidad. Les quiero contar algo que de pronto no es muy popular, y es que esta reforma política apenas entrará en vigencia en el año 2023, en las elecciones territoriales, pensando en que posponer la vigencia hasta el año, hasta la elección territorial, podía generar tranquilidad en el Congreso, pues ya que no iba a afectar nuestras propias elecciones. No sirvió. Incluimos figuras de representación regional en el Senado para animar la participación en la reforma de los departamentos menos representados del país. No nos alcanzó. Vamos con una reforma política con los elementos estructurales. Eliminación del voto preferente, democracia interna de los partidos y listas paritarias y alternadas, que posiblemente se hunda, Diana, tal vez se vuelve a hundir. Seguramente el chip de los que arman las mayorías no va a cambiar, pero yo estoy convencido que las grandes transformaciones en materia de derechos civiles y en materia de participación política no se logran con fórmulas mágicas, sino se logran esa punta de insistencia, a punta de ser intensos en el mejor de los sentidos en la defensa de nuestras causas, y pues lo que nos corresponde es volver a insistir y volverlos a poner en contradicción frente a sus discursos y sus verdaderos intereses, cuáles son el de dejar las cosas tal cual como están hoy en día. Perdón, primi parada, el micrófono apagado. José, le cuento que acá hay mucha gente conectada, súper activos en el chat, quieren preguntarle muchas cosas alrededor de esto. Yo quiero saludarlos, pero primero quiero saludar especialmente a Héctor, a nuestro gato cualquiera, que estos días ha tenido internet picho. Eso no ocurría hace mucho en la sala de los mismos gatos, entonces esperamos que su operador de internet domiciliario le arregle la conexión para que nos pueda volver a acompañar acá. Quiero saludar especialmente a Juan Pablo Torres, que por ahí está conectado, Patricia Torres, a mi querida Pato del Rosario Lozano, que está por ahí, a Camilo León, a Marcela Vázquez, a Marta Mateus, a nuestro querido Mauricio Martínez, que no se pierde un solo programa de los mismos gatos, a Guillermo Falconer, el papá de nuestro querido Juan, a Juan Pablo Custod desde Twitter, a Luis Alberto Hernández, que también está conectado, Iván Borges, bueno, muchos de los gatos que están conectados, por ahí Felipe Fuentes dice, las listas cerradas fortalecen los partidos políticos, Marcela dice, en las regiones por tejas, tamales y cosas varias, se ganan adeptos. Nicolás Turgas desde YouTube nos dicen, ese nido de ratas, wow, no se va a reformar, toca cerrar ese antro. Yo noto bastante pesimista a Nicolás Turgas. Felipe Poveda dice, pero ¿qué hacemos si los nuevos representantes no tienen el respaldo de los medios? ¿Creen que esta nueva semana se va a dar un espacio a uno de estos representantes nuevos? Felipe Fuentes, no al team tibio, sí a propuestas claras y decididas. Bueno, muchos de los gatos están participando acá con preguntas. También saludo a Ani Vega, por ahí Sebastián González dice Petro versus el que diga Uribe en 2022, 2030. César Intriago pregunta, representante, ¿cuántos representantes de su partido Cambio Radical votaron en contra de la reforma política? Pero bueno, más adelante vamos a hablar de eso, por ahí todavía sigue mucha gente conectándose en YouTube, en Twitter y por supuesto en Facebook. Queridos gatos, Gau, ¿qué te parece si le ponemos picante a esta conversación? Micrófono. Pero Gabo, con micrófono abierto. La primiparada. Yo pensé que...
no le pasaba, yo pensé que eso solo le pasaba a Natalia, pero evidentemente me pasa a mí también. Lo que estaba diciendo es que yo no sé si el representante, mi querido amigo José Daniel, esté listo para el picante, pero yo igual se lo voy a tirar. Vea, José Daniel, usted ha sido de los representantes con más visibilidad por las posiciones valientes que ha asumido en la Cámara de Representantes y en el Congreso. Usted incluso muchas veces, apartándose de esa línea dura del partido, abanderó el rechazo a las objeciones de la JEP, ha sido un fiel defensor del proceso de paz, ha sido abanderado de proyectos con representantes como Juanita Gobertus. Es decir, usted en muchos aspectos se ha visto como una oveja negra dentro de su partido. Hasta un cierto punto uno podría decir que usted podría sentirse algo incómodo en Cambio Radical. Y una de las propuestas de la reforma política es justamente la posibilidad de que en el 2022, por una sola vez, no hay nada más permanente que lo transitorio como el 4x1000, se puedan escindir partidos o que uno pueda, digamos, tener una cierta movilidad. Si eso no pasara, representante, usted tiene pocas opciones. Volver por Cambio Radical o no volver por Cambio Radical y tener que salir. ¿Usted ha pensado, si eso no pasa, qué decisión tomaría? Y esto yo entiendo que eso a 2 años de las elecciones es muy difícil de responder, pero pues me gustaría votársela. Venga, si nos, Gabriel, nos no, lo primero es que por ahí. Obviamente esto tiene una respuesta fácil y hay una respuesta un poco más difícil, permítame intentar las dos, la fácil además porque es honesta, y es que yo me imagino que si me quiero reelegir tengo que tomar la decisión de aquí al mes de junio, no la tomo ya, mucho menos emprendería una campaña tan temprana que eso termina siendo muy poco eficiente. Entonces va a haber un tiempo. Yo parto de una base, y es que el dilema va a ser muy simple. El dilema va a ser continuar aspirando al Congreso a través de Cambio Radical o no continuar. Yo, por ejemplo, yo le confieso, yo no creo en el transfugismo partidista, ni creo en la decisión. Que de pronto, personalmente, para mí, como para cualquier otro congresista o miembro del cuerpo colegiado, sería mejor tener la oportunidad de elegir, pues sí, sirve más, eso da más acciones. Pero al final del día yo creo que, vea, le pongo mi ejemplo, yo me elegí por una lista que sacó 230 mil votos. De esos 230 mil votos eligieron a 2 representantes, la cifra repartidora fue de 100 mil votos más o menos. O sea que yo, estando acá, represento no solamente a los ciudadanos que votaron por mí, que fueron casi 30 mil, sino yo represento a 100 mil ciudadanos que votaron por Cambio Radical. Unos por mí, otros por otros candidatos, otros por el logo de la lista. Yo no me siento con el derecho, se lo digo desde el punto de vista político puro, no jurídico, porque además yo creo que es inconstitucional, de llevarme esos 100 mil votos, de los cuales 70 mil no me los saqué yo, para otra colectividad. Por eso no creo en el transfugismo partidista. Segundo, seguir o no seguir en Cambio Radical, esa es una decisión que yo tendré que tomar. Le puedo decir cosas que me gustan y cosas que no me gustan. ¿Qué me gusta? Me gusta que hacer parte de una bancada grande y tener liderazgo en una bancada grande da una oportunidad enorme de incidir en torno a causas correctas. Si yo no estuviera en Cambio Radical, no habría podido ser determinante en el hundimiento de las objeciones presidenciales a la Jurisdicción Especial de Paz. Si yo no estuviera en Cambio Radical o en una bancada grande, no habría podido sacar adelante 2 reformas constitucionales, de lo cual no había precedente, para lograr mejorar la situación institucional de Bogotá. Si yo no estuviera en una bancada grande, probablemente no habría sacado adelante la ley del empleo del adulto mayor, la ley de pasantías, no podría ser ponente de proyectos centrales en la discusión nacional. Y eso es verdad. ¿Qué no me gusta? ¿O qué me molesta? 1, Cambio Radical tiene que salir del grado de entrega casi reflexivo en el que está frente al gobierno nacional. Cambio Radical es un partido que, como muchos otros, o como todos, ha tenido serios cuestionamientos en materia de avales mal dados y de corrupción de sus elegidos. Pero a pesar de eso, es un partido que representa algo fundamental.
y son las ejecutorias, la política entendida como un vehículo para dar resultados concretos. Vías, viviendas, acueductos, eso es cambio radical. Por eso yo no puedo entender qué hacemos plegados, o qué hacen ellos, mis colegas, compañeros de bancada, plegados a un gobierno que lo último que tiene son ejecutorias y lo último que tiene es Norte Claro. A mí eso no me gusta. No me gusta que siempre, que dentro del partido no se ha entendido que no hay vocación de poder regional si no se acompaña de vocación de poder nacional, y que no hay vocación de poder nacional posible si, más allá de tener unas fortalezas y unas estructuras regionales que para muy poco sirven para ganar elecciones presidenciales, como lo probó la campaña de Germán Vargas en el 2018, pues si eso no va acompañado de reconectar con la opinión pública, pues muy desafortunado. Por eso a mí me gustó mucho, Gabriel, la columna de Germán Vargas del domingo, porque es una columna que tira hacia el centro, que refrenda la legitimidad del acuerdo de paz. Por eso yo sí celebro que hayan sido colegas de mi bancada los que, con quienes logramos ayer aprobar la paridad en las listas a corporaciones públicas. En la discusión del código electoral, pasó anoche. Esa es la lista de los que no me gusta y de los que me gusta dentro de mi bancada, pero también entiendo que el momento de las decisiones es debe ser el momento apropiado, que eso sin duda es algo que debe pasar arrancando el año entrante, no antes, no después. O sea, por ahí Héctor Manrique dice, pero Gabriel le puso tabasco a ese picante de hoy. De los pocos políticos jóvenes que hacen la diferencia con hechos, por ahí dice que no votaron por José Daniel, pero sí lo representa. También Nicolás Pineda Salazar en Facebook dice, excelente invitado, por favor pregúntele qué opina de la gestión de Claudia López y si para 2022 se va a lanzar también por Cambio Radical. Bueno, por ahí la gente sigue comentando. Laura. Ya, perdón, no encontraba el mute por ningún lado, pero yo iba precisamente para hablar de eso, ya que estaban hablando un poco del Congreso y pues obviamente de los nuevos liderazgos. Hay un ruido, ¿ya? ¿Será que soy yo? Sí. ¿Ya? Creo que ya. José, y yo le quería preguntar, sacando a nuestro nuevo amigo, que ayer yo le puse Rodri, pero pues todos los días puede cambiar, pero este para mí es Rodri. ¿Usted sí cree que el Congreso y la nueva bancada o la nueva camada está dando la talla para la renovación del Congreso o no? La nueva camada que hay de yo creo que la talla sí, pero abasto no estamos dando. Acá hay gente súper valiosa ya con realizaciones logradas. Creo que lo que Juanita Gubertus ha hecho en materia de defensa del acuerdo de paz o con su proyecto de transporte rural y con la región metropolitana, porque la idea fue de ella, es súper valioso. Creo que Juan Fernando Reyes Curi, que es un representante liberal del Valle del Cauca, con su causa por las libertades, con el proyecto para reglamentar la eutanasia, ha logrado grandes cosas. Juan Carlos Lozada, lo conocen con la causa animalista, con la causa ambiental, uno de mis más cercanos amigos y aliados en el Congreso. Lo que hicimos en la segunda vuelta es importantísimo. Gabriel Santos dándose unas pelas sin precedentes contra los cavernarios que habitan y que él debe tolerar y sobrevivir en su propio partido político, ha hecho una labor increíble. Catalina Ortiz, Mauricio Toro con el tema del emprendimiento, Adriana Matiz con el tema del emprendimiento de las mujeres, María José Pizarro con la reivindicación y David Racero de una serie de movimientos sociales. El rollo es numérico, Laura. Y Rodri, el rollo es simplemente la nueva visión de la política no da abasto y es atropellada por menos por dos dinámicas. La dinámica mayoritaria tradicional del viejo chip de no hablemos mucho, no propongamos mucho, pero votemos para sobrevivir. Y por otro lado, una dinámica en la que además son víctimas algunos de los miembros de esta nueva camada, y es la tendencia a capitalizar políticamente la estigmatización y la polarización. Así que yo diría que si hay resultados para mostrar, yo me siento muy tranquilo, al menos en mi caso, como equipo de lo que hemos hecho en el Congreso, pero lo que sí lamento es que solamente sean ellos y algunos otros que seguro no menciono, Carlos Ardila, por ejemplo,
Ángela Sánchez ha hecho un papel muy interesante de cambio radical en Bogotá. Lo que lamento es que no seamos más. José, y esa nueva camada, esa, yo iba como a pisar un segundito, y es, esa es la nueva camada que está apoyando el cambio, pero ¿quién es este, quién es, o qué congresistas de esa nueva generación son los que se resisten al cambio? Hay algunos, Diana, hay algunos, pero lo quiero es contestarle con datos y estadísticas. Para que se hagan una idea que el problema acá no es un partido político, el problema es el sistema, es la estructura. La reforma política, ¿quiénes votaron para hundirla? Votó 17 de mi propio partido, de Cambio Radical, votaron para hundir la reforma. Porque el problema, digamos, de esa política rancia, tradicional, poco renuente a la renovación, pues está también acá en casa. Centro Democrático, 27 representantes votaron para hundir la reforma. Partido Conservador, 12. La U, el partido de Juan Manuel Santos, imagínense, fue el principal promotor del hundimiento de la reforma política, que surge además del acuerdo de paz. 17 representantes, solo 2 votaron a favor de la reforma. El Liberal, el partido de las causas sociales en Colombia, 15 representantes votan en contra. Esa es la realidad que tenemos y ahí caben todas las generaciones. Ahí en el Congreso uno encuentra viejos absolutamente de avanzada y uno encuentra jóvenes que políticamente pueden tener más de 200 años. Esperen, yo quiero preguntar algo. ¿Uno todavía encuentra congresistas a los que nunca le ha oído la voz? ¿Todavía? Sí, cada vez pasa menos por un tema estadístico, además que la virtualidad llevó a que muchos congresistas que marcaban y se iban, como ya no se pueden ir a visitar entidades, que era la principal razón por la cual evadían las sesiones, ahora como que ya todos han hablado. A mí, la última vez que me pasó fue hace como 3 meses, que habló un representante y yo dije, ¿y este representante? Y me pasó también hace poco que me mencionaron el nombre de un representante y yo le dije a la persona que me lo mencionó, no venga, ese no, yo creo que él es del cuatrienio pasado. Y revisé en Google y si era representante. No es la regla, digamos yo, además debo decir una cosa que no sé si, que es como los efectos extraños de la cotidianidad, y es que yo podría tener las plenarias con los ojos cerrados y saber quién está hablando, porque como convivimos día y noche, pues uno ya se aprende el tono de voz y el discurso de todo el mundo. Pero sí, todavía pasa, y pues eso sí es definitivamente lamentable. Yo me acuerdo que el senador Álvaro García Romero, hoy condenado por parapolítica y por una masacre, cuando fue acusado en un debate de sus excesos, dijo que iba a romper un silencio de más de 10 años en el Congreso para defenderse de las injurias en su contra. Pues yo creo que si acá alguno de mis colegas fuera acusado, habría más de uno que debiera anunciar la ruptura de esa misma promesa. Oiga, José, qué pena pensar una pregunta muy rápida, pero me da mucha curiosidad porque usted la primera vez que es elegido a la Cámara, pero usted no es ajeno al trabajo legislativo. Usted trabajó en TL, o sea, es decir, usted es curtido en el tema legislativo. ¿Usted se esperaba que fuera así siendo representante? O sea, mejor dicho, ¿usted sabiendo lo que era, confirmó lo que pensó que era, o siendo elegido representante se dio cuenta de algo totalmente diferente que no aprendió, digamos, en una UTL? No, digamos, la experiencia de UTL es mucho más interesante en lo técnico y en lo conceptual, porque usted tiene tiempo de profundizar en temas, no tanto en, digamos, en materia de vivir el Congreso por dentro, porque es un tema muy de la, ya de estar metido pues en la plenaria o en la comisión, en interactuar con ellos diariamente. A mí, ¿qué es lo que me ha sorprendido? En primer lugar, entender que el Congreso es un mundo gigantesco. Eso para los que jugamos juegos de video, Freddy, es como un juego de mundo abierto, en donde usted solo llega a conocer el 10 o el 15% de las cosas que están pasando. Entonces están los mundos de las comisiones económicas, por ejemplo, que eso es una vaina ya que gira todo el día alrededor del Ministerio de Hacienda y en donde el gobierno ejerce un control casi que férreo e irrebatible. Está el mundo de las comisiones segundas, que por ejemplo es muy curioso porque es donde se hacen todos los que son presidenciables a la Cámara. Porque de algún modo se cree que la comisión segunda es la comisión de menor importancia política, equivocadamente, pues se encarga de la seguridad y de las relaciones exteriores, pero hace parte de la cultura del Congreso.
Entonces, si usted lo manda a la comisión segunda, usted en el argot parlamentario dice, me bajaron a segunda. Pero entonces ahí están, digamos, todos los viejos cacaos del Congreso, generalmente presidentes o expresidentes. Está el mundo de la comisión de acusaciones. ¿Sí? Eso tiene unas cargas de profundidad interesantes. Entonces, uno es eso, que es un mundo abierto, que es un mundo grande, complejo, diverso. Y segundo, que la capacidad, digamos, que en últimas creo que una de las cosas más importantes que se deben construir en el Congreso es tener la capacidad de tender puentes con personas muy diferentes aún y de construir alianzas duraderas para sacar adelante agendas legislativas. Y eso no necesariamente es aliarse con los de su partido, es usted tener para causas determinadas, de algún modo, aliados naturales, desde el polo democrático hasta el centro democrático, que le termina dando robustez y viabilidad a su agenda legislativa. Es un mundo divertido. Digamos, no hay un solo congresista que no sea un personaje. Yo creo que nadie, digamos, que no tenga ciertas particularidades de personalidad termina metiéndose en este mundo de la política. Pero, pues, sin duda sí es un mundo muy complejo y muy, y qué le diría yo, y de un aprendizaje permanente y gigantesco. Ha sido, yo la verdad me lo he gozado muchísimo. Hay una cosa que yo quería preguntarle, escuchando este panorama, digamos, un poquitico como fuerte y complicado, porque el día a día del Congreso no se ve. Lo que la gente ve es como una especie de iceberg, porque solamente ve un pedacito de todo el mundo y todo el trabajo que hay, y no hay nada más popular que decir que el Congreso es ineficiente, que es malo, que no trabaja, que los congresistas no ganan. Eso gana aplausos en la derecha y en la izquierda. Pero más allá de todo esto, hay un montón de cosas que son los apellidos, las casas políticas y todo este tipo de cosas. Usted no viene de ninguna familia política. Usted no viene de ninguna familia de políticos, ni es hijo de una persona que fue ministro, ni nada. ¿Cuáles han sido los retos y cuáles son los retos que ven personas como usted para entrar en política cuando uno no viene de estas familias tradicionales? No, lo primero es entender que se puede y entrarle sin miedo. Yo, vamos, varios de ustedes son testigos, yo arranqué en este mundo porque lo quise, porque nací con eso, no se lo heredé a nadie, no, en mi familia nadie tenía que ver con lo público, y arranqué repartiendo volantes al lado de David Luna en el año 2006 o 2007, y ahí a pulso fui armando un camino, aprendiendo mucho del funcionamiento de lo público desde adentro. Ahora pues me ha llegado la, digamos, como el llamado de estar, o la oportunidad de estar en el Congreso de la República. Lo primero es dejar de comer cuentos. Yo creo que algo que han revelado las recientes elecciones, por ejemplo, el Consejo de Bogotá, es que al menos la plaza de Bogotá era la... No, y Laura está planteando un tema que dejo en nota mental y ahorita lo desarrollo. Muy a pesar de nosotros dos. Y es... Esa plaza, digamos, esta sigue siendo una plaza, o va a ser cada vez más una plaza que le abre la puerta a unos liderazgos absolutamente imprevistos. ¿Quién se iba a imaginar, por ejemplo, que Andrea Padilla, que es una experta en temas de derecho animal, iba a sacarse 24 mil votos a punta de su agencia por los animales? O quién se iba a imaginar que este joven de Twitter, Julián Rodríguez Azoki, iba a ser concejal con una votación similar. De algún modo yo tenía un proceso un poco más estructurado de equipo político, de formación, de ir escalón por escalón, pero lo que hay que entender es que este juego está completamente abierto para cualquiera. Segundo, es disciplina y persistencia, y comerse el cuento y no perder nunca el para qué de cada día usted hace eso. ¿Usted hace esto para llegar al poder o usted hace esto para tener poder, para cambiarle la vida a comunidades y a colectividades? Yo creo que es eso, es hacer la escuela, como en su momento con Laura Herrera trabajamos pegando pendones, repartiendo volantes, la campaña de Luna, la alcaldía, que permítanme esa anécdota, era una campaña muy pobre, terriblemente pobre, porque hicimos una estrategia de posicionamiento temprana en donde nos gastamos la poquita plata de la campaña y terminamos, llegamos a octubre, obviamente, era en rines y nos tocaba almorzar panzerotis, que era una cosita como así de chiquita y con eso darle todo el día, porque aparte ninguno ganaba sueldo, todos estudiantes o recién graduados, no teníamos un peso tampoco de nuestra propia cuenta, pero yo creo que es esa escuela la sabrosa y es esa escuela la que fue.
José, bueno, llegamos ya, ya estamos llegando al final del programa, pero nosotros no podemos dejar pasar sin nuestra aclamada sección de preguntas rápidas. Pero antes de ir a con las preguntas rápidas, quiero saludar a Laurentino Torres, que está en Ciudad Bolívar. Un abrazo para él. Por ahí también está Dixon Carrascal, Hernán Rey. Bueno, por ahí hay varios conectados que están saludando y siguen comentando. También está Juan Pablo Torres. Bueno, un abrazo para todos. Pero bueno, iniciamos con las preguntas rápidas del día de hoy. Laura. José, ¿usted cree que el Congreso tiene espíritu dinosaurístico? ¿Cuál es un 100%. Dinosaurio? ¿Puede dar un nombre? ¿Puede dar un nombre a este dinosaurio? A ese dinosaurio le vamos a poner Gerley, y desafortunadamente el Congreso sigue lleno de muchos Gerley. Oiga, no, qué pena, que el micrófono. Diana. Robert, puedes poner. Venga, José, ¿qué proyectos suyos o los que usted ha participado que no han mojado prensa se aprobaron en esta legislatura? No, los tres que logramos sacar adelante, por fortuna, fueron visibles: la región metropolitana Cundinamarca Bogotá, la ley del empleo del adulto mayor, que es la ley 2040 del 2020, y la ley de pasantías, que establece que todas las prácticas y pasantías valen como experiencia profesional, es la ley 2039 del 2020. Esta legislatura estamos con varios. Hay un par que son muy poco visibles en medios, lo sabemos porque de golpe los temas no son tan taquilleros, pero que son fundamentales para la ciudad. La nueva ley de propiedad horizontal para actualizar las normas con las cuales vivimos todos acá en estos edificios y con esa conflictividad que ha exacerbado la pandemia, y la ley de cuidadores de personas con discapacidad para darle a quienes se dedican a apoyar a personas con discapacidad alternativas de generación de ingresos y alternativas de visibilidad. Esos son dos proyectos menos visibles, pero que le están metiendo la ficha para que sean leyes. José, si usted no fuera congresista o por alguna razón no llegara a repetir cámara, ¿qué haría? ¿A qué se dedicaría? No lo he pensado todavía. Mi respuesta de reina diría que por ahora mi único propósito es hacer mi campaña, es hacer la mejor labor en el Congreso. Pero no sé, no, yo valoro mucho la tranquilidad personal y supongo que si no siguiera en esto, pues algo que me permitiera tener mucho tiempo, mucho aire, sería la respuesta. Vacaciones. Pero productivas. Podemos entablar conversaciones. Podemos entablar conversaciones para que ingresara al selecto grupo de los mismos gatos, pero tiene que pasar los filtros y unas pruebas. Bueno, cuéntenos muy corto. ¿Un oso o una metida de pata épica del Congreso? ¿La primiparada? ¿Un oso? Sí, una primiparada suya, un oso que haya hecho. Tiene que ser del Congreso, es que tengo una en la cabeza que es vergonzosa. Bueno, no del Congreso, hágale. No, es que imagínense esto, mi abuelita tenía como 100 años, hace 10 años, y se murió. Entonces llegó el funeral y había un poco de personas familiares, pero esos familiares que son como un cuarto o quinto grado de consanguinidad. Entre otros, llegó con una prima segunda de mi abuelita, que es una señora, debía tener por ahí unos 70 años. Radiante, hermosa, mi esposa y yo estábamos descrestados con ella. Dio las oraciones durante la velación, o sea, era una... Yo creo que así se siente uno cuando ve a la reina Isabel o algo así. Y había al lado de ella siempre un señor, como de 45 o 50 años. Fue la velación... Y en el entierro, en los jardines del recuerdo, yo me despedí, me le acerqué al señor y le dije, oiga, y felicitaciones por esa mamá tan hermosa que usted tiene, o tan, esa mamá tan especial y linda. Me dijo, no, qué pena, es mi esposa. Eso es terrible. A mí sí, me ha pasado. Sin duda. Por eso, ese es como el de la señora. Uno no felicita a las embarazadas, uno no felicita por la edad, uno debería felicitar a la calle, ¿no? A mí eso me ha pasado y de la embarazada también. Pensaron que yo estaba embarazada, que fue peor. Juan. Yo me acordé que a mí una vez me dijeron, dizque suegro,
y ya saben con quién. Les, José. José. Le ha sonado. José. ¿Le ha sonado la alcaldía de Bogotá? No, por ahora voy paso a paso. Yo creo que debo estar fijo como en mis plazos. Yo, más que la alcaldía o cualquier cosa, lo que me sueño es ser, digamos, dejar como un legado de demostrar que en el Congreso se pueden hacer cosas valiosas por la ciudad, que los representantes a la Cámara por Bogotá no nos elegimos para ganar pantalla nacional. Por eso llevamos dos reformas constitucionales a favor de Bogotá. Por eso tenemos a mitad de camino ya con dos debates aprobados una reforma al Estatuto Orgánico de Bogotá. Por eso le hemos salvado plata a Bogotá en el proyecto de las regalías, en el plan de desarrollo. Cada vez que se discute el presupuesto, no hablemos de alcaldía de Bogotá, Juan, hablemos de la posibilidad de reivindicar la idea de que Bogotá también es una región y que quienes nos elegimos por esta ciudad debiéramos ser representados en el Congreso de la República. Creo que por ahí le mandan saludos, Juan. Oiga, a mí me parece muy chévere su respuesta y todo, pero a mí sí me parecería del carajo que usted fuera alcalde de Bogotá. Yo voto por todo lo que Bogotá desde el Congreso, pues, a mí me suena. Yo volanteo. Yo entiendo que hay respuestas de respuestas. No, hombre, Freddy, si algo no, pero yo sí. Gabo, alguien Gabo, que la primera cosa alcaldía. En la que estamos de acuerdo tú y yo. Uy, me retiro de la sala, muchas gracias por haber. O sea, Daniel, si Gabriel y Juana están de acuerdo, esto es un buen mensaje. Gabriel se autoenvió a la derecha, ¿no? Díralo. Envió a la derecha. Oiga, yo me quedo en el centro. Humberto, pregunta rápida. Bueno, les confieso que no sabía cuál de las dos preguntas hacer, pero me incliné por esta. Cuando uno habla de la gran coalición de centro, todo el mundo se anima, ¿no? Es que eso es lo que hay que hacer y demás. Pero al momento de decir nombres, no, ahí no cabe Petro, no cabe Vargas, no cabe nadie. Rápidamente, los nombres. ¿Usted quiénes pondría a competir en la precandidatura por la gran coalición de centro? Nombres. Pero me está agarrando el rompe, entonces puedo cometer imprecisiones. Yo ahí metería a Alejandro Gaviria, metería a Carlos Amaya, metería ahí también a Sergio Fajardo, porque pues toca ponerlo, no Fajardo. No, Blanca, que no sabe a nada, pero pues creo que competir con Fajardo sería un error aún peor. Metería ahí a Germán Vargas, sin lugar a dudas. Yo creo que es lo que esté lejos de que estén dispuestos a aliarse con Petro o de Petro mismo y lejos del Centro Democrático. Eso es. Pero no me trate mal a Fajardo. No me trate mal a Fajardo. Fajardo. Yo lo aprecio más. Porque no sabe Fajardo. Gabo es grupi de Fajardo. Gabo, tu pregunta rara. Pero yo voy a hacer algo para que ustedes pueda sentirse tranquilo respondiéndome la pregunta. De 1 a 10, ¿cómo califica su tele? De 1 a 10. 3. 17. No, ve. No, me siento muy orgulloso, absolutamente orgulloso. Vea, tengo algo que me honra mucho, Gabriel, para que me entienda. No se lo voy a poner con hechos, no se lo voy a poner con números. Un hecho. Las UTL son tal vez los equipos de trabajo que más varían en el Congreso. En los 2 años y 4 meses que llevamos en el Congreso, hemos tenido un solo cambio. Un solo cambio, fruto de una persona a la que le surgió una mejor oportunidad. Eso creo que es el mejor indicador que le puedo dar como respuesta. Oiga, pero Gabo, le faltó incluir en esa pregunta de 1 a 10 UTL y por qué Freddy y Natalia 10. 17. No, yo hubiera podido ser, yo hubiera, vea, Natalia, es que no me tiente, hombre. No me tiente porque yo le podría meter a la pregunta rápida un poquito de picante. ¿A quién prefiere, a Natalia o a Freddy? Yo creo que todos preferimos a Natalia. Estoy conociendo a Freddy desde hace muchos años. Ay, eso me dolió. Momento incómodo. ¿Qué dijo? Claro. No escuchamos. No, lo que pasa es que. Porque en público. Porque en público.
No, lo que pasa es que con Freddy y yo estudiamos juntos en la universidad, hemos tenido una relación de amistad ya hace muchos años. ¿Sigue bien? Y parte de esa costumbre, yo, no, es que él se tiró un par de años en el colegio y por eso, no sé, es eso lo que nos permite tener la confianza de hacer los chistes así o mucho más pesados, pero de verdad que con el equipo con el que trabajo yo siempre procuro trabajar con gente que sea mejor que yo y creo que esa es la realidad que tenemos. Chévere, chévere. Bueno, no. Oigan, gatos, llegamos al final del programa. Fantástico el programa, nos divertimos mucho. Era necesaria esta conversación para que los mismos gatos que nos ven entendieran qué fue lo que ocurrió el miércoles pasado en el Congreso, por qué se está hundiendo, por qué se hundió la reforma política y por qué se ha hundido tantas veces. Seguramente hace falta voluntad de los políticos, de los congresistas que hoy tenemos. Sabemos que hay, no sé, creo que hay un ruido, es que yo no sé si ustedes escuchan bien, pero sabemos que hay voluntad de muchos congresistas nuevos que están renovando el ejercicio de la política, pero bueno, seguiremos insistiendo, José Daniel como representante de la Cámara seguirá insistiendo, porque esa es la tarea por la que él fue elegido para representarnos en el Congreso. Lo queremos, usted sabe que es un miembro más de esta, un gato más de esta sala de los mismos gatos, nos toca, sí, no nos toca, lo queremos, somos lambericas con José Daniel, porque admiramos su trabajo, porque sabemos que está haciendo lo mejor, su mejor tarea como congresista, no solo lo decimos en esta sala, sino todas las personas que están conectadas en este momento, tienen solo elogios para José Daniel y su gestión, pero bueno, José Daniel, algo final para decir. Nada, que simplemente estoy feliz de estar acá, triste por el hundimiento de la reforma política, pero a veces en juego largo y desquite, pero en juego corto también, anoche logramos aprobar la paridad en el Código Electoral, que recoge al menos la mitad de la causa que implicaba la reforma política, y nada, simplemente hacerle acá un llamado a tantas personas jóvenes que sintonizan los mismos datos para decirles que se metan en lo público, y para todos los televidentes que están cansados, que perdieron la credibilidad, que se metan en este cuento, que votan mejor y que por favor no nos sigan dejando solos en el Congreso de la República. Necesitamos más gente nueva de todos los partidos y de todas las regiones. Así es, José. Y para terminar, para despedir nuestro programa, por supuesto, vamos con nuestro varillazo, que hoy lo hace Laura Herrera. Sí, pero antes tengo una pregunta porque hay un gato que desde hace rato estaba preguntando mucho y es rápido, José, que ¿qué opina del Día sin Carne? Del Día sin Carne, es una pregunta muy difícil, no la había pensado, pero entiendo que es fruto de un acuerdo de iniciativa de la Colombia Humana. Pues yo, digamos, yo no soy vegetariano, no sé si lo pueda llegar a ser algún día, pero sí creo que debemos migrar en todos los sentidos a sociedades mucho más amigables y mucho más equilibradas en su relación con los animales, y eso sí pasa por preguntarnos la cuestión de nuestros hábitos alimenticios. Creo que eso al menos abre preguntas y en ese sentido, pues digamos, no creo que sea una prioridad de la ciudad, pero me parecería un ejercicio interesante. Es que una cosa es el consumo responsable y otra cosa es volverse vegetariano, son dos cosas independientes. Hay formas de consumo responsable de carne, de varios tipos de carnes. Por ejemplo, hay langostinos, hay formas de hacer langostinos y criar langostinos que acaban con cantidades industriales de manglares, pero hay otras formas de cultivar langostinos que se usan aquí en Colombia que no acaban con ese tipo de cosas. Bueno, amigues, para el día de hoy vamos a darle varilla y vamos a darle varilla dura y pareja a Eduardo Montealegre, el exfiscal general de la Nación, por la carta que envió a Vicky Dávila, contestándole una de las columnas, pero creo que esa carta hablaba más de Eduardo Montealegre que de Vicky Dávila. Yo no sé si ustedes vieron los términos en que estaba escrita esa columna de Víctor Eugenia, Vickycita, Barbosa, al fiscal Barbosa, el innombrable a Álvaro Uribe, el iletrado a Granados, que por más que uno no pueda compartir las ideas de ellos, creo que esos no son los términos. Además, a mí sí me deja algo pensando y es, si ese era el grado de madurez de un exfiscal, yo no quiero ni imaginar qué hizo mientras que fue fiscal general de la Nación un personaje tan infantil manejando un cargo con tanto poder. Así que pues a él, si nos está viendo, yo no sé
en qué momento del día habrá escrito esa carta, pero esa carta fue realmente vergonzosa, muy vergonzosa, y para él toda la varilla. Ahora, vamos a hacer el le reconozco, yo le vamos a reconocer a el Grupo Gilinski, a la revista Semana, porque en récord, en un año, duró, en un solo año, en tiempo récord, pudo dañar todo el trabajo de 75 años de la revista Semana. Hoy, la revista Semana goza de una reputación en la que parece más un tema amarillista, donde se están buscando los likes, a aquella revista que mucho nos inspiró incluso a dejar nuestras carreras, lo digo en mi caso personal, por meternos en el mundo del periodismo, porque queríamos hacer grandes investigaciones y porque queríamos opinar. Creo que más vale el fondo y la calidad de los asuntos que buscar los likes. Sabemos que hay una crisis muy grande en el periodismo, pero recordaremos con mucha nostalgia lo que fue Revista Semana por mucho tiempo, lo que Felipe López inspiró en muchos de nosotros, Alejandro Santos, todo lo que inspiró dirigiendo Revista Semana. Y bueno, empieza una nueva era y iremos a ver cómo van a ser los resultados de esta nueva revista, pero pues bueno, un poco nostálgico para todos nosotros. Lau, para complementar además tu sarcástica, reconozco a, acaban de renunciar también Joana Álvarez, Jaime Flores y José Monsalve, con la salida de Ricardo Calderón, o sea, es decir, que esos periodistas gruesos detrás de Ricardo Calderón se están desmontando. Yo no sé, representantes, si de aquí se desmonta Semana y los Danieles o lo que vaya a ser, o sea, se va a crear otro medio alternativo, ojalá que así sea, ¿no? Ojalá que así sea. Yo creo que se está creando un espacio enorme para que surja una revista estilo Revista Cambio, Revista Alternativa. Creo que eso va más allá de la apuesta de los Danieles, que no es una apuesta de algún modo más, sí, más digital, más informal, más en el tono de Daniel Samper Ospina. Pero pues no deja de ser preocupante. Yo lo digo con el mayor respeto por la libertad de prensa, y creo que quienes ejercemos posiciones de poder de algún modo debemos ser especialmente cuidadosos en nuestra opinión frente a la libertad, frente a la prensa, pues, independiente. Pero al menos sí diría que está quedando un espacio interesante para ejercicios como los que deja revista, o los que hace Revista Semana, y casi que en posición única. Y los así mismos es, gatos. Así es. Y los mismos gatos. Oigan, pero de acuerdo, esto fue un poco más varillazo que lo reconozco. Pero bueno, gatos, nos alargamos, pero valió la pena porque la pasamos muy bien, el programa fantástico. Gracias de nuevo, José Daniel, por aceptar nuestra invitación. Esta casa es la casa también de José Daniel. Gato, por supuesto, honorario, por ahí estaban diciendo José Cat, para cuando vuelva, obviamente, a hablar de los temas de Bogotá y también de Colombia, a esta sala de los mismos gatos. Nos vemos mañana con un nuevo tema, un nuevo invitado. Sigan nuestras redes sociales, dejen sus preguntas, por favor, sugerencias de invitados también, ahí estamos leyéndolos. Los queremos ustedes, son el alma de este programa, recuérdenlo. Nos vemos mañana, nuevo invitado, nuevo tema. Somos los mismos gatos y opinamos por diversión. Adiós. Chao.